Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes Color. El día de hoy les traigo una reseña comparativa. ¿Qué perfume te conviene comprar más? ¿Eros Flame de Versace o Eros Eau de Toilette en su forma básica? ¿Cuál es la fórmula ganadora? Ya me estoy trabando. Les voy a dar mi más sincera opinión de estas dos fragancias. Vamos a empezar rápidamente, esto va a ser un video express. Con esta tiene manzana, tiene vainilla, tiene ambroxan y tiene menta, mucha menta. Y acá tenemos un ADN similar con esa vainilla, creo que ambroxan no lo tiene, pero tiene cítricos, tiene naranja y tiene también maderas, pero conservando la vainilla, el ADN vainilloso. Tama. O sea, ¿dónde está mi ama? Son fragancias muy ricas, muy gustonas, pero ¿cuál conviene más? Al momento de ir a la tienda departamental, están las dos en el estante. ¿Cuál me debo de llevar? ¿La clásica, seguir el rebaño o ser diferente a los demás? Y bueno, no siempre ser diferente es lo mejor. En esta ocasión, pues bueno, vamos a compararlas. Una te brinda un aroma más fresco, más como versátil y a la vez cotidiano. Estoy hablando de la Eau de Toilette. Por otro lado, tenemos esta que también, si es versátil, si la noto un poco más pesada. Y es que, bueno, también en las diferencias de concentraciones, tenemos Eau de Toilette con Eau de Parfum, concentración más pesada, por eso siente más densa, a pesar de que tiene cítricos. Por lo que, bueno, ahí tenemos una diferencia que va a depender de tus preferencias. O sea, si te gusta más la Eau de Toilette por ligera, por versátil, por llevadera, o la Eau de Parfum, que es más pesada, más para ocasiones, un poco más exclusivas, selectas. Entonces, ahí hay diferencias que podemos percibir. Otra de las diferencias es que esta se siente más picosa, tiene pimientas, se siente más como caliente, por eso el nombre de Flame, se siente esta efervescencia, pero cálida, mientras acá tenemos una efervescencia más fresca. Sinceramente, en mi opinión personal, el olor me gusta más de la de la Eros Flame. ¿Por qué? Porque tiene un olor más exclusivo, tiene un olor más picante, caliente, así como de antro, por la vez manteniendo esos cítricos sexys. Muy diferente, se despega muy diferente a muchos perfumes, huele con originalidad. Mientras que acá tenemos un aroma, sí, una composición ganadora, pero como ya muy choteado en mi perspectiva. Ojo, yo sé que hay gente que le gusta y están bien, o sea, es gusto personal. Yo prefiero esta, me da más cumplidos, me siento más original. El olor también me parece mejor el de acá, digo, se siente picante, se siente cítrico, con ese tono avainillado que tiene la Eros tradicional. Mientras que acá sentimos un aroma más versátil, más fresco, más mentoso y también con ese ADN como avainillado. O sea, a fin de cuentas son dos fragancias muy buenas. Ahora, en cuanto a performance, en cuanto a duración, sinceramente yo me quedo con esta. Esta me trabaja muchísimo mejor que la Eau de Toilette. Me está durando desde las 6 a 8 horas en mi piel. Muy buen performance, mientras que acá, pues apenas si llega a las 6 horas, ¿no? Y se va decayendo conforme van pasando los minutos. No sé si es por reformulación o porque es Eau de Toilette, pero hay una diferencia grande en el performance, por lo menos en mi piel. Entonces, si yo tuviera que quedarme con una de estas dos fragancias, sin duda, yo personalmente me quedo con la Eros Flame. Aparte, te voy a decir una cosa, existe la versión de Freixe de Eros, la puedes adquirir, huelen muy, muy similar, mientras que la Eros Flame, pues muy pocas empresas o muy pocos dupes la emulan. Hay una casa árabe, me hizo una alambre, que sacó un dupe muy bueno, pero de ahí en fuera es raro quien emule este ADN, además de que está por ser descontinuado. Entonces, sencillamente, esto huele más exclusivo, huele más sexy, para ocasiones un poquito más destacables, y te digo, tiene ese ADN diferente. Ojo, es solo mi opinión, pero esto es una chulada, esto es una chulada. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Me gustaría saber qué opinan de estas dos fragancias. ¿Cuál prefieren ustedes? Esta es mi opinión solamente. Díganme ustedes cuál prefieren, los voy a estar leyendo. Yo me paso a retirar, nos vemos a la próxima. Chao, chao.